una emisión más de entrevista con Luana Gardi, servidora, y hoy estamos de plácemes. Sin duda, una historia fantástica que se ha escrito en la cultura de México y de Latinoamérica es el teatro. El teatro es un medio muy golpeado en México, muy golpeado, muy alabado, muy aplaudido, pero también muy sacrificado. Y para eso el día de hoy está con nosotros uno de los mejores críticos de teatro que existen en México, de los pocos que existen y sobreviven. Porque lamentablemente en México tenemos muchos críticos pagados, vendidos, y se puede decir tal cual, y lo estoy diciendo aquí en este medio que es mío y me da la gana decirlo, pero poca gente es objetiva para hablar del teatro en México. Y para eso el día de hoy hablamos de Jorge Medina, al cual recibo con un caluroso aplauso, pero sería uno, porque se oye muy fuerte el micrófono, pero te doy la calurosa bienvenida, que sabes que te amo muchísimo, que te aprecio y te valoro, y sobre todo admiro mucho tu trabajo, Jorge. No, al contrario, muchísimas gracias. Me han encantado de estar aquí y compartir este espacio contigo. Es increíble. No, y ¿sabes qué es lo más importante? Que yo creo que como decíamos ahorita en la introducción, México es la segunda cartelera más importante del mundo. Del mundo, así es. Teatral. Del mundo. O sea, Broadway, Londres. O sea, estamos después de Londres. Luego sigue México y luego sigue Broadway. Para que tengan ustedes una idea, sí, de qué nivel estamos hablando de oferta que hay en el mercado teatral en México. Así es, y sobre todo de todos los géneros. A pesar de los mexicanos, Jorge. Aparte, sí. A pesar de los mexicanos, porque tenemos ahorita estamos viviendo una generación donde la gente no paga por ir al teatro, donde no hay esa cultura para ir al teatro, y lamentablemente no se va a perder porque gracias a Dios hay muchos artistas, pero tiene que haber público. A mí me gustaría que fueran más actores y actrices. Porque artistas hay mucho. Sí. Entonces realmente cuando se suben a un escenario, realmente no están actuando. Están haciendo una parte de su trabajo estilo televisión, que no es lo mismo que estar arriba de un escenario. Estoy de acuerdo contigo. Entonces es muy importante, ¿no? No necesitas tener muchas veces a un artista, que yo le llamo los foquitos navideños para adornar un texto, que se suban a un escenario y realmente no están actuando. Fíjate qué tristeza, ha pasado que ahorita, evidentemente es una cuestión desesperada de los productores llamar a personas que están en el candelero, y llamo personas que están en la televisión, en la novela actual, en lo que sea. Para llenar, lamentablemente. Pero actores, en el teatro se escribe aparte, cuando se dice tenemos muchas tablas es porque es una persona que ha estado arriba del teatro. Del teatro, se hace en el teatro. El verdadero actor y actriz se hace arriba de un escenario. Fuerte, ¿no? Es muy fuerte, es un tema muy, muy difícil, sobre todo que la gente no lo entiende. Entonces, para llenar un teatro tengo que llamar a un artista, como tú lo dices, del candelero, para poder llenar un teatro. Creo que eso no se vale. A ver, dime una cosa, Jorgito. ¿Cómo podemos diferenciar entre una buena crítica o una persona objetiva en el teatro, un crítico objetivo, y una persona que no lo es? En primer lugar, yo creo que si te conviertes en un crítico de teatro, te viste que haber estudiado la carrera de teatro. Entonces Okay. Te vas a fijar en lo que es la historia del vestuario, la historia del mueble, tiempo y espacio. Tú no puedes ser objetivo si no te das cuenta de cómo salió ese personaje. Supongamos que es un jovencito de 12 años. Te tienes que fijar hasta en el vello corporal que está sacando ese actor. Vi algunas críticas tuyas que me llamaron mucho la atención, hasta de un actor que sacó de pronto una pulsera, un reloj en la época del romanticismo. Dices, por favor, no puede ser posible, eso tiene que fijarse. Entonces el crítico, nos vamos a fijar en esa calidad. El zapato, no el zapato reciclado de la obra anterior. Todo tiene que estar perfectamente bien estructurado para decir esto es una crítica, no una crónica. La crónica, el cronista o el periodista de espectáculos va y se fija en lo bonito que lució la obra. No, hay que leerse, hay que checar de alguna forma
el texto y leer lo que tiene que ver. Es muy difícil. Porque ahí está la obra original, luego está el adaptador, y luego está el adaptador a lo mexicano. Exacto. O sea, tropicalizarla, como normalmente le decimos. Tropicalizarla, exactamente. Muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces, normalmente, la crítica tiene que ver con todo, con el contexto. Y aparte de esto, ser objetivo y no lastimar a los actores o actrices que están en ellos. ¿Cómo haces esa diferencia? Tú, como crítico de teatro, ¿cómo puedes diferenciar? Voy a criticar. Es bien interesante. Sí. El actor también lo tiene que entender. Estoy criticando al personaje, no a la persona. Exacto. Qué difícil. Es muy difícil entender que tienes que darte cuenta que esa actriz está representando un personaje, se armó un personaje, y ese personaje, la actriz lo va a llevar, no el personaje a la actriz. Pero hay personajes. Exacto. Que llevan a la actriz. Exacto. Como decían, el otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron a María Félix, le dijeron, ¿cuál es su personaje favorito de todas las películas que ha hecho? Dice, mi personaje favorito soy yo. Claro, María Félix. Qué fuerte, punto, ¿no? Doña, sí. No, pero qué asumida, qué fuerte. Y me encantó, porque de pronto ella asume que no hizo ningún personaje. Ella actuó de ella misma. Claro. Y punto. Y se acabó. Pero está bien, y es válido. Sí. Mientras la actriz lo lleve. Hace. Y sin embargo, ella siempre llevaba el personaje. No el personaje la llevaba a ella. Que eso es lo difícil, importante, es muy difícil romper con ese esquema y decir, yo me bajo del escenario y soy, supongamos, Silvia Pinal. Claro. Silvia Pinal, yo soy Silvia Pinal ante ti, platico y todo el rollo. Y cuando me subo a un escenario, amén. Amén. Y soy la máxima diva del musical, amén. Claro. Pero cuando soy otra, soy la tía millonaria, soy la tía que viene a rescatar. Que viene a rescatar a Patrick, que viene, claro, a hacer un chorro de cosas. Pero se baja del escenario y entonces tú te acercas y estás viendo a Silvia Pinal. Qué fuerte, ¿no, Jorgito? Y qué difícil. Para ti también, porque yo considero que tú, aparte de ser un magnífico crítico de teatro, tienes un papel como el abogado del diablo. Sí. Eres amigo de los actores. Sí, lo que yo siempre he dicho, a mí el periodista no me conoce, pero me quieren todos los del medio del espectáculo. Claro. ¿Por qué? Porque realmente yo, como se los digo, no te voy a lastimar. Yo no voy a hablar de ti. No me interesa hablar de no sé, vamos. De Luana. De Luana. No voy a hablar de Luana, voy a platicar de Lilia Salinas encarnado por. Exacto. Entonces, cuando yo platico contigo, tú y yo podemos tener la plática más amena y más hermosa siendo Luana. Sí. Pero arriba del escenario yo tengo que ver que efectivamente seas ese personaje y te lo hayas armado al 100%. Sí, porque es muy difícil. Es muy difícil crear un personaje, ¿estás de acuerdo? Pues totalmente de acuerdo. Entonces por eso es lo que digo. Si tú eres un crítico de teatro, tienes que estar consciente, en primer lugar, aprenderte todos los géneros. De primera instancia. Y con todos los nuevos, porque ha habido subgéneros y un chorro de cosas que han salido últimamente, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles son los géneros teatrales? Exacto, o sea, porque los griegos inventaron la tragedia y la comedia. Exacto. Eso es todo, ¿no? Y no podían actuar mujeres, y entonces por eso existían las máscaras de mujeres, bueno, actuadas por hombres. Yo quiero que te rías. Hace unos cuantos días hice yo mi crítica, la subo directamente a mi red social, y me contesta. ¿Cuál es? Es Entre Piernas con Jorge Medina. Entonces, entra, ve mi crítica y me dice, Jorge, el musical sí es un género, no. El musical es un divertimento, es un teatro cantado que a mí me guste porque soy la oveja negra de los críticos de teatro, es diferente, pero es un teatro cantado, estamos de acuerdo con eso. Entonces, es un divertimento. Es una historia, es un showboat. A través de la música, es sí, otra cosa que después... Puede caer en cualquier género. El modificaciones. Texto. El texto puede caer preciosas, en cualquier. ¿Eh? Sí. Y puede, el texto puede caer en cualquier género, pero es teatro cantado. Sí. Entonces es un divertimento, es un showboat, como yo le llamo, ¿no? Es un showboat que tiene que haber luces, lentejuelas y todo lo que te puedas imaginar para que luzca ese musical. Fuerte, y es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces me dijo, fíjate, Jorge, que sí es un género, porque los griegos inventaron la tragedia griega. Y ese es un musical, y yo. No sabes cómo me puse y dije, no es posible que tú estés manejando una asociación
que tengan que ver con los críticos de teatro y me estés diciendo eso dentro de lo que es mi misma crítica. Tenemos que irnos a un corte y lo dejo así. Fíjate qué fuerte, amigo. Ustedes que están o están lejanos o están cercanos al teatro, el teatro es cultura, primer acto. Nadie somos los mismos después de una obra de teatro, la que sea, la que vayas a ver. Ya sea un musical, una tragedia, una comedia. Una pieza, incluso una zarzuela, porque se presenta claro. En el teatro. Vaya, todo lo que se presenta arriba de un teatro de tablas, las tablas se dan en las tablas. Y esos son los años de experiencia que le dan a una persona como Jorge Medina, que está aquí acompañándonos el día de hoy. Vamos a un corte y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe. Y ya estamos de vuelta, amigos. Les recuerdo, mi Twitter es @luanagardi. ¿El tuyo? Es @entrepiernasjm. Perfecto. JM está apareciendo en pantalla y estamos también con el Twitter del canal @GHannelTV. Y también nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook @GHannelTV. Es GHannelTV. Es en nuestra página de Facebook. Pero estamos platicando con Jorge Medina, crítico de teatro ácido. El crítico más ácido de teatro, le llaman aquí en México. A partir de ahorita lo vamos a platicar. Tienes una larga historia en todo esto, pero yo creo que la historia que tú has entretejido en toda tu trayectoria, tu trayectoria y tu tiempo, ha sido el amor al teatro. Claro. El amor al teatro, más que nada. O sea, uno puede haber estado en 1,000 programas, uno puede haber estado detrás de y delante de. Pero el amor al teatro es lo que te me nutre, lo que te forma. Me nutre lo que te y forma me forma, sí, realmente. Y entonces estamos hablando que de repente hay géneros teatrales. ¿Cuáles son los géneros teatrales? Mira, te puedo decir que hay la pieza, está directamente el drama, la comedia, está la farsa, los nuevos que vienen ahora, que ahora dices, con tú, tanta cosa con tanto que le van cambiando, ¿cómo se llama estas partes como microteatros y demás, que dices tú, espérame, ¿qué vine a ver? Es un teatro oscuro, y dices, bueno, perfecto, hasta el teatro del absurdo, ¿no? Que dices, voy a irme a dormir un rato porque no le entendí nada. Es el teatro del absurdo que existe desde sí, Stanislavski, ¿no? Exacto, desde Konstantin, ¿no? Stanislavski, para que los que no saben, es un gran maestro. Entonces llega un momento en que dices, bueno, ya conoces los géneros, ya sabes cuáles son los géneros, y de repente la gente dice, fui a ver un drama. Y tú, ¿un drama? Esto no es un drama, es una pieza. O un melodrama. O un melodrama. ¿Qué compone cada cosa? O sea, todo lo que compone las cosas. ¿Qué es un melodrama? Es un melodrama, estamos hablando de algo que de alguna forma existe la parte sobredramática de una... podríamos llamar una... ¿cómo le podríamos decir? Déjame encontrar la frase exacta, porque cuando tú manejas el argot teatral, la gente no te entiende. Tienes que decir las cosas exacto, objetivamente. Una cuestión coloquial hacia la gente. Que, la gente que lo entienda, ¿no? Por ejemplo, un melodrama existe, puede haber una muerte, puede haber un entierro, puede haber muchísimas cosas que nos hacen llorar, que nos hacen vibrar, y que salen desde lo más profundo de cada ser, que es lo que vivimos muchas veces nosotros, diríamos vulgarmente, en Marga López, vivimos en el gran melodrama, ¿no? Vamos a chillar y vamos a sufrir, y eso es lo que nos hace. Es como un entretejido de felicidad, pero no felicidad. De felicidad, pero no felicidad. Es la vida diaria, ¿no? La vida diaria, ¿no? Nosotros vivimos un melodrama, seres humanos generalmente. Vivimos en una oscilación entre la felicidad, el drama, la pasión, la locura, el éxtasis. La lujuria y el éxtasis y todos. Y volvemos a vivir todas estas pasiones fantásticas que nos hacen ser. Así es. ¿Estás de acuerdo? Efectivamente. Y luego de repente dicen, esto es
Me dicen un melodrama. ¿Es un final feliz? Le digo, sí, podría tener su final feliz, entre comillas, porque obviamente queda algo ahí guardado. Dije, esto es una pieza. ¿Por qué es una pieza? ¿Es una pieza teatral? La pieza es lo que realmente vivimos, el diario vivir, lo cotidiano. Entonces, ¿cómo inicia la obra? Inicia, tú y yo estamos platicando, todo tiene un entorno, nos vamos inmiscuyendo a lo mejor en una historia y terminamos sentados igual, tú y yo platicando aquí. Eso es lo que hace una pieza. Entonces, cuando tú dices, esto es un melodrama, no, perdóname, esto es una pieza. ¿Por qué no hubo un muerto? ¿Por qué no hubo un problema grande? Y la historia se va entretejiendo entre lo que hacemos día a día en el vivir. ¿No? ¿Qué, cómo puede discernir el público y nosotros qué es qué? ¿Qué es qué? Entonces, aquí es lo que tenemos que hacer, que los productores, a la hora de dar un programa de mano, que es una obligación de como productor, darnos una historia, por lo menos una sinopsis de lo que yo voy a ver y poner, la pieza corresponde a esto y esto y esto es lo que usted va a ver. Punto. Que eso sería maravilloso. Esto es un melodrama. Como lo hacen en Broadway. Como lo hacen en Broadway y en Londres, que nos dan toda la información. Aquí, no. Aquí en México, dos actos, intermedio y tan tan. Y pare de sí, contar y entonces no, el anuncio del, del café. ¿Por sí. qué? Porque, o, de la refresco o del refresco de cola o del teléfono. Refresco de cola o de frente. De frente, el que quieran. Eso es importante, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en México? No nos dan esa información. ¿Por qué? Porque creo yo que ni muchas veces ni los mismos productores tienen la cultura de teatro que deben de tener. Yo como productor te digo, son negociantes. Son negociantes, esto es una negociación. Fuerte, ¿no? Fuerte, es muy fuerte, esto es una declaración diciendo. Muy fuerte. Por supuesto, pero me encanta. Pero lo tengo que decir, porque es real. ¿No? Es real. Hay gente que va más atrás, va por la lana más que por el arte, más que por la sensibilidad de que me encanta el teatro, más nada. No. La lana va la gente sale aplaudiendo y ya con eso están contentos. Sí. Qué tristeza. Y entonces llega la gente y se acerca y felicidades. ¿Felicidades de qué? ¿Por qué le dices felicidades al productor, al director y a la misma actriz o actor? Sí. Perdón. Saber analizar. Analizar el por qué vas a decir no. Felicidad. No vas a decir un. No vas a lisonjear a una persona y decirle, wow, qué bonita actuación. ¿De qué? ¿Qué fue lo que viste? Me gustó tu personaje, Luana, felicidades, has hecho un trabajo fenomenal, te armaste un personaje maravilloso. Todo eso a la gente se le tiene que enseñar. Creo yo que eso es lo más importante. Fuerte, ¿no? Sí, y entender que también el productor, a la hora de hacernos darnos un programa de mano, olvidarse de que fue el patrocinador el que le regaló el programa de mano, porque así se hacen las que cosas le ahora. Sí. Gratis, ¿no? Qué padre, pero no me das una información. Ni siquiera hay un background de toda la gente que está actuando en esa obra. ¿Quién es Perengano de tal? ¿De no dónde importa. Salió? No, no importa. Aquí en México estamos siendo que los mexicanos, y tú, no sé, tú me dirás, estamos muy acostumbrados a minimizar los talentos, virtudes y de las demás personas. Por supuesto. Somos especialistas en desgraciar las vidas ajenas. Claro. Porque no entonces, la no, la ajena. Y entonces yo como periodista, me voy a ir a la parte de periodismo, me interesa saber si duermes acompañada o duermes sola. Si usas tal ropa interior o no la usas. Como Marilyn Monroe. ¿Qué ella tristeza? Dormía con Chanel 5. Sí, punto. ¿Y tú crees que eso a todo mundo le importó en sus años? Saber eso. Nosotros veíamos el teatro. Y me digo yo, porque tengo 50 años y no tengo que esconder mi edad. Yo soy un bebé. Me fascina el teatro. Entonces, ¿qué sucede? Que desde chico a mí me enseñaron todo ese tipo de cosas a ver la parte bonita, claro, del medio del espectáculo, donde tienes que ser una persona sumamente elegante y con clase para poder hacer una entrevista a esa persona. ¿Cómo puedes hacer una entrevista? No una entrevista. Una crítica. Una crítica elegante, objetiva y que se quede dentro de los dinteles de no jorobar, porque vamos, tú estás de acuerdo conmigo, claro, en México hay muchas personas, gracias a Dios, que están
apostándole a ser actores de teatro, a hacer microteatro que existe hace 20 años en España. Claro, pero en Londres, sí, sí. Eso fue pasando por la necesidad. Pero ahora llegó a México el microteatro. Sí, entonces es el boom. Yo lo vi en de verdad lo vi en España, en Madrid, lo vi hace 20 años. 20 años, tiene 20 años. Hace 20 años, aquí nadie vino a sorprender a nadie. No. Bueno, a lo mejor sí. Bueno, al mexicano sí. O sea, nosotros que somos mexicanos sí. ¡Wow! Yo también soy guau, mexicano, soy mexicano. ¡Wow! Rentaron una casa y en cada una de las habitaciones presentan una obra. Una obra de 15 minutos. Pero fíjate qué bonito, qué interesante. Claro. Que tienen que abrir, contar una historia y cerrarla en 15 minutos, que es lindo. Pero el punto es que no vinieron a descubrir el hilo negro. Lo interesante es que alguien se atrevió a hacerlo. Claro. Y quiero decirles que los actores de microteatro no ganan dinero. No. Los productores son los que rentan la casa, hacen todo, y los actores van a lo que entre. A un porcentaje. O sea, taquilla, punto. No, y sí lo digo porque mis amigos los actores de repente van y le apuestan su trabajo, su dinero, la inversión de su tiempo, de su memoria. Y dan 8 funciones o más. Y están duro y dale, cada 15 minutos descansan 10 y van de nuevo. Los actores a que se logre hacer algo interesante. Eso existe hace 20 años en Madrid y ahora se está innovando hace 3 años en México, lo cual es muy loable, pero no es una invención nueva. No, para nada. Es algo maravilloso, pero se está presentando, hay muchos actores nuevos que no conocemos. Exacto, son nuevas generaciones, verdaderamente actores, que tú los ves en esos 15 minutos y quieres ovacionarlos de pie. ¿De verdad? Sí. ¿Has encontrado talentos? He encontrado extraordinarios ahí, de decir, no es posible que esta persona que está sentada aquí me esté demostrando el personaje de una mujer parapléjica. Y de repente se levanta y es una persona normal. Qué fuerte y qué duro. Yo le hubiera dado un premio. Te lo juro. Lo más fuerte es que la gente que se dedica a dar las noticias de los espectáculos. Ah, sí, lo bonito. Entonces vamos a ver. Los famosos. No lo bonito. Sí, claro. El famoso. Ah, salió Perinando. El famoso. No, ni siquiera se detienen a darle un crédito a nadie. Un espacio de su tiempo a nadie. Fíjate que yo algo aprendí en algún programa que yo tuve, que era entrevistar hasta el ballet, hasta la gente que mueve un ciclorama. Eso era importante para mí. ¿Por qué? Porque es toda una magia que se conjuga cuando estás en un escenario. Y todos tienen un crédito importante. Es una sincronicidad. Es una, exacto. Y si algo no funciona ahí, el relojito no va a seguir caminando de la misma forma. Estoy de acuerdo, igual que aquí. Exacto. Nos tenemos que ir a un corte. Pero estamos platicando con Jorge Medina, el crítico teatral, pues de los más importantes en México. Está involucrado en ir a ver todas las obras de teatro, todas las puestas en escena que están promoviendo desde las personas menos conocidas, no menos talentosas, menos conocidas, hasta las más famosas, en los teatros más importantes. Yo creo que vale la pena escucharlo siempre, porque uno no es el mismo después de ver una obra de teatro. Amigos, los invito a que nos vean y nos sigan en @YeChannelTV, a Jorge. En @entrepiernas JM. Así es, y a mí me pueden seguir en @LuanaGardi, también en Twitter y en Facebook, está con el mismo nombre que está apareciendo en pantalla. Ahorita volvemos. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Santa Fe. Y ya estamos de vuelta, amigos, platicando en este tercer y último bloque. Y voy a comprometer ahorita a Jorgito que se quede a un segundo programa con nosotros para que ustedes vean la segunda parte. Amigos, que tengan hijas, hijos que estén interesados en estudiar arte dramático, ser actores y todo. No es una carrera fácil, es una carrera de mucho sacrificio. De bastante sacrificio. Sí.
lo más importante es que les dan, ya a lo que se vayan a dedicar con el tiempo, les van a dar esa prioridad en su vida de tener, más que nada, el posicionarse de algo y decir, mi personaje en la vida va a ser esto, voy a ser una muy buena ama de casa, o voy a ser muy buen médico. O le va fíjate a dar... qué fuerte lo que estás diciendo. Antes, y yo creo que deberíamos seguirlo exigiendo a las personas que nos dedicamos y conocemos este medio, a nuestros hijos que quieren seguir este camino, claro, que tengan una carrera al margen de esta. Al margen de esta. El arte y la cuestión actoral y la cantada y todo lo que tiene que ver con la sensibilidad es una cuestión paralela. Y sí es cierto, antes se decían, bueno, te vas a dedicar a actor. ¿Y de qué vas a vivir? Del do, re, mi, fa, sol, la, si. Del do, re, mi, fa, sol, la, si. Te decían, ¿no? Como ahora, bueno, estamos viviendo en un país, y no voy a decir un país, un continente que es Latinoamérica, lamentablemente no hemos apostado por nuestra cultura. Tú vas a Europa y en lugares que son como, vamos a poner un ejemplo, como el Bosque de Chapultepec, se presenta la Sinfónica de México en ese Bosque de Chapultepec, y desde las clases sociales que menos tienen hasta las que más tienen van y se ponen en una cobija con sus niñitos y todo a gozar de la Sinfónica de México. Aquí no lo tenemos, no. Lamentablemente. Hace falta mucha promoción, ¿estás de acuerdo? Por totalmente. Y no es una mala carrera. No, pero aparte de eso quiero decirte que ese tipo de publicidad que tú estás diciendo que no se da en nuestro país es porque nosotros muchas veces no somos capaces ni siquiera de abrir un periódico. Porque si tú abres el periódico vas a encontrar hasta obras de teatro gratis en este país. ¿Sí? ¿En serio? Sí. O sea, hay lugares donde vas y sí, ves obras de teatro maravillosas gratis. Y no es posible que no vaya al no tener una publicidad o no abrir un periódico. Cuesta mucho. Fíjate que hay países, y tú lo sabes, Jorge. Claro. En Europa, en voy a decirlo, Argentina, en Venezuela, en España, la cartelera cultural que habla de teatro, conciertos, música, concierto, todo es gratuita para los anunciantes. ¿Sí? O sea, es gratuita. Aquí te la cobran. Aquí te la cobran. Fíjate qué fuerte. ¿Sí? Aquí te la cobran. Así es. Es tristísimo. Es muy triste. Porque entonces, ¿dónde está mi cultura? Sí. ¿Qué cultura le puedo dar? No, ay, por favor. Sí, son negociantes. O sea, no es gente que ama su país. Es gente que ama el dinero. No. Y ama viajar a Los Las lujos. Vegas cada rato. Y me vale madre el país. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Y fíjate que hay otro grave problema también con la gente que tiene un poder adquisitivo. Muchas veces le dices, oye, ve a ver tal obra. No, ¿para qué? Es mejor lo voy a ver a Broadway. Pero esa obra no está en Broadway. No es lo mismo. No. Ven a ver, paga ese boleto para ver tu cultura y tu estilo tropicalizado al mexicano. Qué fuerte lo que estás diciendo. Fíjate que los ricos, los famosos, la gente que se dedica a promover el arte, y voy a decir una cosa que me van a odiar. No importa, vale, suéltalo. Gorro. Sí, me vale gorro. Están acostumbrados a que todo les salga gratis. Claro. No son capaces de ir a pagar un boleto para ver a un amigo, para ver, no. Todo lo quieren gratis. No quieren ir a pagar. Aunque de eso depende su trabajo. Fíjate qué fuerte. Claro. Pero es cierto. Es cierto. Es fuerte. Pero es cierto. Es muy, muy fuerte. Hasta para decir, es muy mala obra, perdí mi dinero en 2 horas... o es una excelente obra, pagaría el doble. Sí. Qué fuerte. Y también qué fuerte cuando el productor, a los periodistas, verdaderos periodistas, verdaderos críticos, verdaderos gente que sabe del espectáculo, te va a dar un espacio, y también cuesta ese espacio para tener esa publicidad. Qué fuerte. Entonces es muy fuerte. ¿Tú conociste a hijo, es que... Sí, voy a hablar un poquito, y perdón, amigos, tú suelta lo que haya tomado que soltar, este momento para... Quizá es la última parte de este primer programa, porque ya lo comprometí quedarse en el segundo. Pero Jorge hace 25 años, sí, él está hablando, tiene 50, pero empezó muy jovencito. Empezó con Lupito Láez, en paz descanse, y José Gutiérrez Vivo.
Así es. Si bien José Gutiérrez Vivó puede ser no querido por muchas partes políticas, fue un gran impulsador, o ¿cómo podríamos decirlo? Impulsó mucho la cultura. Claro, es una persona que... mucho. Yo voy a hablar de esa parte, que es la que me responde y la que me atañe en este momento. ¿Estuviste? Sí, lo político no, realmente no nos interesa. Ahora, la gente que no conoce y que nos está viendo de diferentes lugares del mundo, porque gracias a Dios nos ven en España, en Venezuela, en Perú, en muchísimos lados de habla hispana, el maestro José Antonio Alcaraz. Sí, claro. Fue uno de tus maestros. Así es. Fue un personaje importantísimo. Dentro del medio del teatro. Del medio del teatro. Claro. Del teatro, de las tablas en México. Así es. Yo creo que fue un maestro que fue un parteaguas para ti. Claro, porque yo empiezo a estudiar la carrera de teatro, termino mi carrera de teatro, y el día de la presentación sale Jorge bien bonito y se le olvida el texto por completo por tener pánico escénico. Claro, claro. Entonces me dice, Jorge, si tú ya estudiaste toda esta carrera y es magnífico lo que haces, ahora te vas a sentar como crítico, pero verdaderamente vas a saber lo que está haciendo tu compañero ahí arriba. Es que es muy fuerte lo que me estás diciendo. La gente no entiende lo que es el pánico escénico. No. ¿Le puede dar a un López Tarso? Claro. O le puede dar a cualquier persona. Y el día que lo pierdes, el día que lo pierdes ya no eres nadie, ¿eh? ¿Verdad? Hasta en las entrevistas, lo que estamos haciendo ahorita. Ay, pero tú te subes y espérame, cantas. Espérame, yo estoy sudando, no importa, claro, estoy sudando. Tú subes, cantas y te enfrentas a un público que como cantante y todo, y cuando te subes, ¿cómo puedes estar nerviosa si tienes súper seguro? No tengo seguro nada. El miedo... no se pierde nunca. Afortunadamente. Porque si no, no haríamos todas las cosas, las haríamos al garete. Automáticamente. Qué horrible. Horrendamente. Por eso sí, existen los nervios. Entonces me dice él, ok, ya tienes pánico escénico, mejor siéntate como espectador y haz la crítica, porque tú sabes lo que tu compañero o compañera están haciendo arriba de un escenario. Tú sabes lo que es el pánico escénico fuertemente. Claro, el darte cuenta que puede quedar 600 gentes a tu alrededor, se te borra por completo, empiezas a sudar y dices una bola de sandeces. Estupideces, sí. Y dices, eso no venía escrito ahí. O corres y le preguntas qué tengo que decir y te regresas y empiezas a bailar como el elefantito clásico, que es el pánico escénico, que dices, no es posible que me esté pasando esto. Pero si lo pierdes, las cosas no serían iguales. Serías cualquier persona. Yo claro. Creo que somos, y se oye feo decirlo y lo voy a decir tal cual, los artistas, el artista sensible, la sensibilidad de un artista no es la misma que una persona común. Y lo quiero decir tal cual. Por eso nos dicen son razas diferentes. Claro. Razas. No porque pertenezcamos a... a la fina o a la... sí, nada, no hay problema. Al pedigrí, son razas, ¿no? Diferentes, no, es cuestión de sensibilidad. Y en ese momento es cuando decides ser y formar parte de... de ser crítico de teatro. ¡Qué fuerte! Y luego empiezo a escribir. ¿Cuánto nos queda, Jorge? 3 minutos. 3 minutos, yo empiezo a escribir. No hay problema ya. El pánico escénico, no hay problema. El pánico escénico, efectivamente. No es mío, no, pero... empiezo a escribir. Y dices, pero yo no quiero escribir como escribe el normal periodista. ¿Qué es? ¿Qué escribe a lo mejor una crítica que dice él que está bien o dice él que está mal? Y no tengo que meterle palabras ni clichés para hacer hermosa la crítica y poderla poner en un periódico. Yo quiero llegarle a todo mundo, que esa persona sepa lo que estoy diciendo con una frase muy sencilla. Esto es un bodrio. ¿Qué es un bodrio? Por esto y esto y esto y esto. Si yo pongo, esto es como espeluznante, como está mal hecho, la dirección es pésima, el por qué es la dirección pésima, porque a lo mejor... exacto, también por qué. El por qué. Siempre tengo que poner un por qué. Entonces me pongo a escribir. Y de repente yo guardaba eso, lo dejaba yo guardado. Y una vez abro el cajón y digo, ay, qué bonito escribí. O sea, que no, ni yo mismo me daba cuenta lo bonito que estaba yo escribiendo, ¿no? Entonces empiezo a pertenecer en primer lugar, y lo tengo que decir, y que me disculpen, a la APT. Y la entonces, APT, ¿no? Sí. ¿Por qué te disculpen?
Porque de repente... ¿Sabes que tenemos dos asociaciones, las personas que nos dedicamos a esto? Exacto. Que yo tengo que aplaudirles enormemente a Gustavo Suárez. Ajá. De verdad. Y a Benjamín Bernal. Y a Benjamín Bernal. El esfuerzo enorme que hacen en un país que minimiza tanto el trabajo actoral, aparentemente no, pero sí, sí lo hacemos. Sí. Y hay que agradecerles a estos dos seres humanos que han hecho un esfuerzo sobrehumano para poder dar, de alguna forma, hacer lo que se puede. Entre comillas, dignificarlo, porque muchas veces... Dentro de la... vamos a entender. No me voy a meter más allá. No nos vamos a meter más allá, sí. Pero han tratado de hacer una labor muy digna de ambos dos. A sus posibilidades. A sus posibilidades, no, y al entorno lamentable que nos maneja. Claro. Entonces, pero hay que aplaudirles. Empiezo yo con ellos a trabajar, no con Suárez, empiezo a trabajar con Benjamín, pero ante todo Isabel Quintanar, la maestra Isabel Quintanar, me invita a ser parte de la Asociación Internacional de Críticos de Teatro, ITI UNESCO. Uh-huh. Obviamente ahí no se dan premios. Claro. Entonces te hace ser más objetivo. Decir las cosas como son. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué horror? Te voy a explicar por qué. Si vas a dar un premio, hay que ser objetivo. Hay que ser Entiendo objetivo. Entiendo tu punto en ese momento. Sí, en ese momento. ¿Y qué pasa con esto? Que sigue pasando en Hollywood, La Raza y varios más, ¿eh? ¡Claro! Hollywood, por Londres. En Londres y en todos lados. Exactamente. O como sea, en sí México, existen tráfico de influencias. Es el único país que devela placas, porque tenemos una mala memoria. Y tenemos que ver una placa donde alguien cumplió 500 representaciones. Incluso la gente que lee 500 representaciones no sabe lo que significa. Lo que significó. En tiempo, en 500 tiempo, y horas en tablas de esa placa. Estar 500 representaciones. Pues por eso se hace en México el develar una placa. Así sean 10 funciones. Fíjate qué fuerte y qué horror. Qué horror, pero sí es importante. Claro que sí. Jorgito, te invito a que te quedes al segundo programa. Por Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Media hora se va volando. Pero cuando tienes cosas importantes que decir... Híjole, podemos estar aquí 20 programas. Se hace así el tiempo. Acuérdense que el tiempo es lineal en nuestro mundo humano, pero en realidad es así. Volvemos ahorita en una segunda parte platicando con el crítico teatral, uno de los más reconocidos en México, Jorge Medina. Amigos, los invito a que vean el segundo programa de esta interesantísima plática y la cual estoy muy agradecida contigo. No, al contrario, bueno, porque gracias la verdad, por tomarte el tiempo. Esto está fortaleciendo a mucho público lo que realmente es el teatro. El teatro en México. Exacto. Es tan valioso, tan importante. Hay gente muy valiosa, talentos que ustedes van a saber dentro de muy poco que están gestándose en esos foros que nadie conoce, que nadie paga, que a nadie le interesa. ¿Pero qué creen? Ahí hay grandes, es un semillero de artistas muy impresionantes para todas las generaciones venideras. Y amigos, les doy las gracias por haber estado en este espacio. Gracias a Pepe Quiroz, ya le dije Jorge, pobrecito, lo bauticé. ¡Pepe Jorge! Oye, no está feo nuestro Pepe nombre, Quiroz, no inventes. No, yo sé. A mi querida Reina Carmona, que me hace favor en la coordinación de invitados. A Tania Mesa, que me hace favor en la edición. Y gracias por haber estado conmigo en este espacio, que es suyo. Muchas gracias. Soy Lorna Gardi y hasta la próxima.